lo vemos aquí en pantalla. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Me le hago un aplauso a los artistas. Son las 8:23 de la noche. Estamos aquí retransmitiendo, como ustedes saben, por cuarto año consecutivo esta inauguración del Belén de la Casa de la Cultura. Hay muchísima gente y a partir de mañana se podrá visitar durante las tardes hasta el 6 de enero. Esta va a ser la Navidad más bonita que vamos a vivir en el municipio de Punta Llana y cada año será más y será mucha más potencialidad. Por lo que a mí me están diciendo, este Belén, este año el Belén no va a tener esos esa iluminación y efectos que tenían otros años, pero seguramente lo vamos a ver en unos minutos en cuanto podamos escuchar la música. Figuras que este año se repiten, fíjense ustedes, el río, creo que parece que estamos notando una atenuación por completo de este Belén para ver los efectos especiales. Se está atenuando la luz un poquito. Se está atenuando, efectivamente. Vamos a ir viendo poco a poco.